No, yo no puedo seguir así. Tengo que hablar con alguien. ¿Pero con quién? Con Pacho. No. No, a Pacho le falta malicia. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Por qué tarda tanto? Ya, ya no va a llegar. No, no va a venir, no va a venir. ¿Hay alguien ahí? Cállate, venga, entra, entra. No te ha visto nadie, ¿verdad? No. Nadie. Debe haberte parecido extraña mi invitación. Sí, bastante. ¿No quieres tomar algo? ¿Un whiskacho, un vinito? Agua nomás. ¿Agua? Sí, helada, por favor. No te voy a cobrar, Coqui Reyes. Ah, bueno, en ese caso, un whisky. ¿En las rocas? ¿Cómo debe ser? Eres de los míos. Oye, ¿y no tienes algo para picar? La cocina ya cerró hasta ahora. No, 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 de verdad, puedes prepararte unos tequeños. Qué gracioso. Un chef de mi categoría no prepara tequeños. Me encanta tu sentido del humor. En otra situación, tú y yo podríamos haber sido causas, chocheras, batería. Salud. Salud. Entonces, ¿para qué soy bueno? Necesito que me ayudes a encontrar a una mujer. Pensé que era feliz en tu matrimonio, Diego. No, no, Coqui. No necesito que me ayudes a encontrar a una mujer en la manera en la que estás pensando. Además, déjame decirte que Francesca me complace de sobremanera. Bueno, no me puedes culpar por pensarlo. No. Necesito que me ayudes a encontrar a una mujer de tu calaña. ¿De mi calaña? A ver, define mi calaña. Bueno, digamos, una mujer de los bajos fondos, una criminal, una lumpen. ¿Me explico? Veo que no tienes el mejor concepto de mí. Bueno, tampoco nos vamos a hacer los dignos, ¿no? Yo sé qué pie cojeas. Bueno, no he venido aquí para que me insulten, así que... No, 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 Coqui Reyes, no. Lo que pasa es que estoy muy nervioso. Mira, hace tiempo que estoy tratando de caminar derecho. Sí, pero nadie te quita lo bailado. Mira, tal vez si te enseño una foto de esa mujer, me puedes ayudar a reconocerla. Tal vez. Sus datos están detrás de la hoja. Claudia Llanos Torres. Se supone que está muerta. ¿No lo está? Tengo información confidencial que indica lo contrario. Por eso necesito que me ayudes a buscarla. No, no, no. Como te dije, Diego, yo ya estoy retirado. Coqui, pero tampoco te estoy pidiendo que cometas un delito. Solamente quiero que me ayudes a buscarla. Además, te voy a pagar muy bien por este trabajo. No, 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 muchas gracias por considerarme para la chambita, pero no, no quiero meterme en problemas. No entiendo a qué le temes. No, no, no le temo a nada. Simplemente no quiero mirar hacia atrás. Quiero seguir caminando hacia adelante. Te voy a pagar $1,000 por este trabajo. Mi paz mental vale más que eso. 2,000. Búscate a otra persona, Diego. Gracias por el whisky.
¡Ay, ay, ay! Día duro, pero al fin terminamos con la camioneta del doctor Ubiuso. Oye, quedó chévere esa camioneta. Sí, 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 bien, bien. Pare. Unas agüitas. Ay, ay, ay. ¿Ah? Nos las hemos ganado, fe. ¿No? ¡Esto! Ahí nomás, Joel, por favor, ahí nomás. Aquí fue, hermano. Sí, pasa. Sí, de ahí no puedes pasar. ¿Otro loco? ¿Qué tienes hoy? Yo entré a mi casa hoy. Perfecto, que quieras entrar a tu casa, pero por esa puerta no puedes. Tienes que ir por la de allá. ¿Por qué, pe? Oye, ¿estás loco? Yo no quiero entrar por la Troya, pe. ¿Qué pasa? Pero así es la ley, pe, Joel, ¿qué voy a hacer? Aguanta, aguanta. ¿Eso tiene que ver con la orden de alejamiento? Eso mismo. Otro loco, yo quiero entrar a mi casa, güey. ¿Qué te pasa? ¿Ni que me estuvieran vigilando o qué? Oye, mira, mira la ventana, mira, mira. Ahí está la señorita Macarena. Yo estoy contando desde la punta de su nariz. Y no puede, pues, Joel. Y agradece que no está ahí cerca de la piscina tomando el sol. Porque tendrías que entrar a tu casa como volando, no sé. O sea que si la señorita está en el balcón, yo no puedo entrar a mi casa. No puede, pues, otro no puede. Loco, qué cosa. No molestes, güey. Pero... Joel, 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 tómalo serio porque estar preso no es broma, compadre. ¿Qué ves? Escúchale, escúchale. Bueno, mano, si tú lo dices, ya, pe. Ni modo, pe, ¿no? Claro, pe, ¿qué te cuesta? Hay que hacer el esfuerzo, pe. Ya. Claro. Voy a entrar por la Troya, pe. Yo te acompaño, vamos. No, no, no más, manito. No, pero está bien, pe, muy pesado tú también. Pero déjame ir así, ya, pe. ¿Sí? No molestes, pe, Felia, no molestes, pe. No me estoy acercando a la casa Maldini, pero estoy lejos, pe. Joder, pero ¿cómo que molestes? ¿Ah? ¿Cómo que molestes? Te estoy cuidando, es para que no te vayas a la cárcel. Ah, sí, o sea que le tengo que agradecer. ¿Ah? Claro, pero, pe, yo estoy a 20 metros, pero no, no seas pesado, pe, estamos lejos, pe. Lo siento, Joel, pero son 15, ya está medido esa calculada. Hay lejanía, hay lejanía acá. Hay 16. ¿Qué pasa? ¿Qué mira, metro a metro. 17. ¿Sí, en serio? 18. 19. Y 20. Ahí recién son 20. Oh, no se ¿ya? Alta, pe. Por favor, no es por mí. Es por la señorita Macarena. Ha salido a hacer deporte. Está por ahí. Ya, ya, ya. Ya, ya está bien, está bien, está bien. Comprende. Eres absurdo, pe. Eres absurdo, pe. Ya, ya. Más te digo. Ay, te vas midiendo todavía. Sí. Claro, qué joder. Ahí están. ¿Ves? ¿Tú quieres más quedar acá? No. Ya. Se fueron. Ya está. ¿Qué ves? Yo veo que eres pesado. Eres cosa? Libre. Eres libre. ¿La calle es libre, pe? ¿La calle es libre o no? Sí, pe, joder, está bien. Uy. Espérate. Vaya para allá, vaya para allá. 18. 20. Está bien. Ya. ¿Cómo vas? ¿Ves? Sí. ¿Se fueron? Se fueron, sí. Está. Se fue por él. Ya puedo tranquilo. Ya puedo tranquilo. 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 No hay problema. Todo bien. Espera. Uy. Ahí está. ¿Ves? Te dije. Tienes que tener cuidado. Ahí está la alerta. Ahí. 20, eso, muy bien. Ahí. ¿Ya? Espera, todavía. Está ahí. Parece que se ha ido a. ¿Quién? El Mayo. Sí, creo que. Ya. Ya está. Todo tranquilo, todo en paz. Uy. Joel, vas a despertar a los demás. Ay, Dios mío. ¿Tú qué haces acá, güey? ¿Ah? ¿Qué haces acá? Estoy vigilando que no te pases de la raya. ¿Qué? O sea que ya no puedo ir ni siquiera al baño. No, al baño sí puedes ir. A la ay, cocina. ¿Cómo que a la cocina no? No, pero no seas palta, pe. A mí siempre me da hambre antes de dormir, pe. Joel, es que mira, de la cama de la señorita Macarena hasta tu refrigeradora hay 18 metros. Por lo tanto, es ilegal. ¿Qué? ¿Y si me quiero preparar algo? ¿Qué? ¿Cómo hago? Si hubieras preparado un sándwich antes de que se acueste la señorita Macarena, ahora vas a tener que esperar a que se levante y a vuelta. Uy, ¿tú estás loco o qué cosa? A no ser que tú me lo traigas, ¿sí o no? Me traes alguito, ¿no? Joel, 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 por favor. Yo soy incorruptible. Bueno, pero has sobrado ahí un poquito de chaufa, ¿sí? En la olla. Puedes Joel, traerla. Yo soy inchaujita, ¿te dijiste? ¿Sí? Con dos cucharitas. ¿Es chaujita de verdad? Chaujita. No estás mintiendo, ¿no? Chaujita. Por la salita. Ay, voy a ver, ya. ¿Verdad? Pero no te muevas de acá. ¿Ya? ¿Qué te diga? Comemos los dos, pe. Todo tiene solución en la vida.